reposa tu corazón, reposa de fervor. Con cuanto afán te vemos afanosa, junto al altar, al lado de tu amor. Oh Teresita, flor celestial, hoy te pedimos amparo y protección. Hoy te pedimos amparo y protección. A contemplar la Virgen candorosa, que en su niñez a Dios se consagró, hasta el altar hoy sube presurosa para jurar su ofrenda al Dios de amor. Oh Teresita, flor celestial, hoy te pedimos amparo y protección. Oh Teresita, flor celestial, hoy te pedimos amparo y protección. Hoy te pedimos amparo y protección. Oración inicial. Oh Santa Teresita del Niño Jesús, modelo de humildad, de confianza y de amor. Desde lo alto de los cielos, deshoja sobre nosotros esas rosas que llevas en tus brazos. La rosa de humildad para que rindamos nuestro orgullo. La rosa de la confianza para que nos abandonemos a la voluntad de Dios y descansemos en su misericordia. La rosa del amor para que abriéndonos sin medida a la gracia, realicemos el único fin para el que Dios nos ha creado a su imagen, amarle y hacerle amar. Tú que pasas tu cielo haciendo el bien en la tierra, concédenos imitarte en tus virtudes y amar a Jesucristo como tú lo amaste. Y alcánzanos la gracia que te imploramos en esta novena. Amén. Reflexión. Teresa Martín entra al Carmelo con el ideal espiritual alcanzado por el camino del amor humilde pero heroico y de la oración confiada. Ante Jesús sacramentado, en el examen que precedió a mi profesión, declaré lo que había venido a hacer en el Carmelo. He venido para salvar almas y sobre todo para rezar por los sacerdotes. Teresa llama a esta misión cotidiana de oración apostólica por los sacerdotes comercio al por mayor, como recuerda Celina, porque santificando a los responsables directos de la fe cristiana, logra más fácilmente las almas que tienen confiadas. Recordando la experiencia de su viaje a Roma con Celina, le escribe en julio de 1889, ya religiosa. Oh Celina mía, vivamos para las almas, seamos apóstoles, salvemos sobre todo las almas de los sacerdotes. Esas almas debieran ser más transparentes que un cristal. ¡Ay, cuántos malos sacerdotes! ¿Cuántos sacerdotes que no son lo bastante santos? Oremos, suframos por ellos, y en los últimos días Jesús nos estará agradecido. Nosotras le daremos almas. Celina, ¿comprendes el grito de mi corazón? Y en octubre dice, oh Celina, siento que Jesús nos pide que apaguemos su sed dándole almas, sobre todo almas de sacerdotes. Siento que Jesús quiere que te diga esto porque nuestra misión es la de olvidarnos, anonadarnos. No hay que hacer más que una cosa durante la noche de esta vida, amar a Jesús con toda la fuerza de nuestro corazón y salvarle almas para que sea amado. O hacer amar a Jesús. Todavía un poco después le escribe en el mismo sentido. Si quieres, convirtamos almas. Es necesario que este año hagamos muchos sacerdotes que sepan amar a Jesús,
que lo toquen con la misma delicadeza con la que María le tocaba en la cuna. Señor Jesús, presente en el Santísimo Sacramento, que quisiste perpetuarte entre nosotros, por medio de tus sacerdotes, haz que sus palabras sean solo las tuyas, que sus gestos sean los tuyos, que su vida sea fiel reflejo de la tuya. Y ampara con tus favores, niña, mi corazón, y ampara con tus favores. Que ellos sean los hombres que hablen de Dios de los hombres y hablen a los hombres de Dios, que no tengan miedo al servicio, sirviéndole a la iglesia como ella quiere ser servida. Y ampara con tus favores, niña, mi corazón, y ampara con tus favores, niña, mi corazón. Que sean hombres testigos del Eterno en nuestro tiempo, caminando por la senda de la historia con tus mismos pasos y haciendo el bien a todos. Y ampara con tus favores, niña, mi corazón, y ampara con tus favores, niña, mi corazón. Que sean fieles a sus compromisos, celosos de su vocación y de su entrega, claros espejos de la propia identidad, y que vivan con alegría del don recibido. Te lo pedimos por tu Madre Santa María, ella que estuvo presente en tu vida, estará siempre presente en la vida de tus sacerdotes. Y ampara con tus favores, niña, mi corazón, y ampara con tus favores. Oración final. Acordaos, oh Santa Teresita del Niño Jesús, que mientras vivías en este mundo pronunciaste estas dulcísimas palabras: quiero pasar mi cielo haciendo el bien sobre la tierra. Venid pues, oh amante esposa de Jesús, venid a hacerme el bien que con tantas ansias solicito, concediéndome las gracias que vengo a buscar a vuestros pies. No desechéis mis súplicas, oh florecilla privilegiada de Jesús, enjugad mis lágrimas, brindándome vuestras sonrisas de esperanza, acogedme bajo vuestra protección, para que siguiendo vuestros ejemplos, pueda llegar un día a la patria donde el amor florece y las lágrimas son desconocidas, así sea. Cultivas en tu pecho la bella flor, emblema de humildad. En su Dios contempla satisfecho tu gran fervor, tu excelsa santidad. Oh Teresita, flor celestial, hoy te pedimos amparo y protección.